de septiembre expresa. Y ahí está. Estación. Te adoramos con Cristo y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la Madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. No estamos solos, somos muchos, un pueblo, y la mirada de la Virgen nos ayuda a mirarnos entre nosotros de otra manera. Aprendemos a ser más hermanos porque nos mira la Madre, a tener esa mirada que busca rescatar, acompañar, proteger. La mirada de la Virgen nos enseña a mirar a los que miramos menos y que más necesitan. Los más desamparados, los que están solos, los enfermos, los que no tienen con qué vivir, los chicos de la calle, los que no conocen a Jesús, los que no conocen la ternura de la Virgen. En María, muchos encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Oremos. Tu dolor, Señor, nos hiciste como te hiere a ti el nuestro. Y lo mismo que en aquel instante en que cruzaste con ella tu mirada, que así sea entre nosotros al mirarnos en tu amor. Que estalle la ternura y sin prejuicios ni pudor. Danos, Señor, tu mirada, esa mirada tierna que aprendiste de María, a mirar, a amar. Es la mirada que custodia a nuestra madre, la Iglesia. Mirada que sabe de besos, que sabe de caricias, que sabe de consolar, que sabe de ayudar, que sabe de carne. A ti, Jesús, que nos miras siempre con ternura, la alabanza, el honor con el Padre y en el Espíritu, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal.